el proyecto Pabellón M, aparte de contar con muchísimos usos y piezas, tenemos una torre de 50 niveles donde está el hotel y las oficinas, y una parte que es el pabellón, que es todo este vestíbulo con todos los usos que lo envuelve, que es como una L, y el huevo, que es la pieza que destaca, ¿no? Es un lugar donde llega todo el transporte público, todos los camiones, está en un punto estratégico, hay servicios, hay calles, hay buenas banquetas. Este proyecto es el que renueva, el que le vuelve a dar identidad al centro, y aparte no es un proyecto cualquiera, no podía ser un edificio muy bonito y ya. Tenía que tener algo, tenía que ser una cosa impactante para que la gente volteara para acá. El auditorio pues tiene una forma geométrica tal cual como un huevo, hace que llame muchísimo la atención. La torre puesta en el lugar estratégico en la parte sur del terreno, que es la que da la avenida. Toda la demás parte del proyecto es una altura de 5 o 6 pisos que da escala a todo lo que es el centro actualmente. Fue bastante complicado llegar a la geometría porque son puros triángulos que hacen un huevo. Lo padre es que está cubierto por todos lados. El trabajo fue bastante difícil porque no fue una pared ni siquiera chueca, ni siquiera plana, ni alta, sino curva. Nosotros participamos en todo lo que es el sistema de fachada del auditorio y todos los revestimientos interiores de la sala con los productos de Trespa, tanto la línea de Meteon para exterior como la línea de Athlon en interiores. En fachada desarrollamos un sistema especial de subestructura a base de nodos, los cuales nos permiten unir 4 módulos y son conectores a la losa de concreto. Estos están diseñados para ir dando la forma a diferentes curvaturas del volumen. En el auditorio, que tenemos un auditorio, para mi gusto, el mejor de México, porque estamos muy orgullosos de él, tenemos una acústica, una isóptica y una mecánica teatral impresionante. Pabellón M como tal fue un proyecto complicado. Finalmente desarrollamos el sistema de mecánica teatral, la cual fue producida, fabricada en nuestra planta en México. El foso de orquesta, que es una parte primordial del escenario de este espacio, fue desarrollado y fabricado por Teletec en sitio. Tan es así que, bueno, los sistemas de elevación son de tecnología francesa. El edificio es un cuadrado, se va deformando un poquito en las fachadas por unos pasillos que tenemos en el hotel. Es un edificio que tiene 8 columnas de un núcleo al centro, y todo lo demás es una retícula de cartelas a 870 que ordenan todo el proyecto. Para hacer un edificio de esta magnitud, tiene 200.000 metros cuadrados, que tenga tantos usos, tantas variaciones, la única manera es hacerlo es que sea ordenado. Para subir las escaleras y elevadores se puede, está ordenado, son piezas. Vemos que los elevadores y las escaleras eléctricas de la zona sur y la zona norte son iguales. Entonces son piezas que se van acomodando. Entonces es muy ordenado el edificio.